Buenas tardes, soy su amiga y servidora Ingrid Suami, dándole la bienvenida aquí a su programa Mente Universal, segunda temporada, transmitiendo absolutamente en vivo, aquí en esta su casa, Planeta 2013. Pues estamos más que felices el día de hoy por comenzar esta nueva etapa, que realmente se prolongó un poquito, que realmente decíamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se conjuntan las cosas? Pero al final de cuentas, los tiempos de Dios son absolutamente perfectos y Dios nos ha dicho que hoy tenemos un encuentro aquí en Mente Universal, Planeta 2013. Pues bueno, feliz, contenta, emocionada de volver a las instalaciones de Planeta 2013 y pues dándole la bienvenida a ustedes que nos han seguido durante algunos meses, durante algunos años, y a todas las personas nuevas que se conectan aquí a la señal de Planeta 2013, pues les damos la bienvenida, pero principalmente les agradecemos que se tomen unos minutos de su tiempo precisamente para contactarnos, para tener esta conexión tan especial. Les recordamos que Mente Universal es un espacio para ti, un espacio en el cual nosotros podemos abordar la cantidad de dudas que tú tengas respecto a la espiritualidad, sin dejar atrás nuestras acostumbradas predicciones con el tarot. El tarot que siempre me ha acompañado a mí en lo personal durante toda mi vida, bueno, desde los 18 años he estado aquí conmigo, siempre de la mano, y he aprendido a través del tarot que podemos realmente tener un encuentro con nuestra alma, tener ese sendero del arcano que vimos en la primera temporada, y que al final de cuentas el tarot no es tanto una adivinación de futuro, es un encuentro, es una manera personal de comunicarnos con nuestro interior. Si no conoces todavía el arte del tarot, te invitamos de verdad a que te animes, a que te aventures, a que intentes consultar en algún momento, no con Ingrid Swami, con quien tú te sientas en confianza de hacerlo, que sepas que te va a dar una respuesta adelante. A final de cuentas, las moradas de nuestro Padre Dios son infinitas y todos, a manera muy personal, tenemos ese encuentro con nuestra divinidad. Puede ser a través de una religión, puede ser a través de la meditación, puede ser a través de una mancia. Todas y cada una de ellas son respetables. A ninguna la hacemos menos, a ninguna la hacemos más. Porque estamos conscientes que estamos aprendiendo, que vamos en este camino, pues precisamente aprendiendo. Y yo les invito de verdad que todo aquello que ustedes quieran consultar, tengan por favor la confianza, pues precisamente de hacerlo. Aquí estamos, existe un chat en vivo para que ustedes puedan conectarse y precisamente preguntar todo aquello que ustedes pues les esté inquietando. Yo estoy más que feliz, emocionada de estar aquí en Mente Universal. Habrá algunas personitas que se pregunten, ¿dónde está Eros Edén? Bueno, Eros Edén, más adelante tendremos sorpresas con él. El día de hoy no pudo acompañarnos, pero está sumamente reservado el lugar para nuestro querido Eros. Y pues bueno, ¿qué les parece si en este momento vamos con una imagen muy especial? Porque yo checando de repente algunos programas en diversos medios, a veces tenemos una duda de qué es la iluminación, qué es lo que realmente nosotros o de qué manera nos podemos conectar con ese universo que es todo amor. ¿De qué forma podemos sentir? Pues porque precisamente vamos en el camino indicado y ahorita vamos a ver esta imagen de Osho en la cual nos dice que la iluminación no es un logro, es comprender que ya no hay nada que alcanzar, ningún sitio al que ir, porque precisamente ya está ahí, dentro de nosotros, ¿ok? Nunca nos hemos alejado, todos somos seres que podemos alcanzar en el momento que queramos esa iluminación y esa conexión con el universo, esa conexión con Papá Dios. No habemos más, no habemos menos. Todos tenemos la misma capacidad de conectarnos con nuestro lado espiritual, pero principalmente la misma capacidad y la misma conexión con la divinidad. Por eso también en ocasiones nosotros utilizamos ese saludo tan especial que es Namasté, en el cual nosotros reconocemos que la divinidad habita en nosotros, pero que esa divinidad se vuelve nada si no aceptamos la divinidad en ti. Entonces vamos a entrar en conexión ya en este momento aquí en Mente Universal y vamos con su primera sección rápidamente de horóscopos. Nos vamos a ir con el elemento fuego. ¿Están de acuerdo, chavos? Fuego, ¿verdad?
Ok, vámonos ahora con Aries, Leo, Sagitario. Vamos con la predicción, pues precisamente para Aries. Vamos a iniciar ya. Le pido por favor a todos aquellos que su elemento sea el fuego y que sean de signo aire, Aries, por favor, no crucen brazos ni piernas. Vamos a ver ahorita qué les va a decir el tarot de Osho para la próxima semana. Predicción a partir de lunes, así que relajémonos. Aries, para ti viene una situación de totalidad, de disfrute, de sentir tú realmente el rey de la selva, así sea urbana, pero bueno, a final de cuentas, rey, nos habla de que por favor no permitas que absolutamente nadie venga como que a intentar, pues precisamente sabotear tus sueños, sabotear todos tus anhelos, porque vas a estar una semana muy disfrutable, que aparte, Aries, vamos, que no se te complica a ti, porque tú eres una persona que le gusta disfrutar de todo, absolutamente todo en la vida, hasta de las rabietas, vaya que la disfrutas, y pues nos está indicando que la totalidad está para ti la próxima semana. Tú vas a manejar un número 5 y tu color para la próxima semana es el rojo. Vámonos ahora, ¿qué te dice el tarot de Rider? Rider te dice que por favor, sé templado, ¿ok? Disfruta de la totalidad de todos tus logros, pero también cuando te vayas a dormir, medita, analiza y principalmente no dañes absolutamente a nadie, porque en ocasiones, Aries, eres fuego y en ocasiones no piensas lo que dices. Así que templadito, por favor, disfruta de la totalidad. No permitas que te dañen, pero por favor, tú tampoco vayas a dañar absolutamente a nadie, ¿ok? Aries, vámonos ahora con nuestro siguiente elemento de fuego, que es Leo. Relájate, Leo. Vamos a sacar tu carta del tarot de Osho para ti y vamos a ver qué se nos está marcando. Leo, algo que a ti no te cuesta trabajo cuando te agarramos así como que en tus 5 minutos de bondad. No, no es cierto. Eres bueno, Leo, pero también tienes un carácter muy especial. Pero cuando estás en un plan amigable, en un plan lindo, todos queremos ser amigos de ti, Leo. Y esta semana para ti vienen amigos, amigos, reuniones, fiestas. Precisamente encuentros también con personas del pasado. Así que aprovecha porque vas a estar tu palabra clave así, amigabilidad. Ah, la pude decir. Ok, esa es tu palabra para ti. Disfruta de tus amigos. Dales el tiempo y date el tiempo a ti precisamente de estar con ellos. Tu número para ti la próxima semana es el número 2 y tu color es el azul rey. Ok, vamos a ver qué nos dice para ti el tarot Rider. Vamos a ver qué nos indica como predicción. Bueno, debes de tener cuidado en algo. Al final de cuentas, elemento fuego, pasión, riesgo, aventura, que rige normalmente a fuego, pero ¿qué crees? Debes de tener una medida, porque aquí se nos indica que a veces no piensas lo que dices, Leo. Tienes que tener mucho cuidado, porque acuérdate que el pez por su po propia boca muere, así que por favor, ¿a qué? Si no tienes algo lindo que decir de nadie, así, mejor limítate, no digas nada porque te puedes meter en algunos enredos porque vas a hablar un poquito de más. Así que por favor, mi queridísimo Leo, guarda silencio si no hay algo bueno que decir para evitar esos problemas, ¿ok? Porque sería el aspecto negativo que se te marca para la próxima semana. Vámonos ahora con nuestro siguiente signo que es Sagitario. Sagitario, relájate, no me cruces brazos ni piernas. Conocemos a varios Sagitarios, varios, varios Sagitarios. Les mandamos un saludo, especialmente a Liz Pelayo, que bueno, es Sagitario, y vamos a ver qué nos está marcando. Y pues bueno, acá también tenemos público el día de hoy, que ahorita les presentaré a la niña que está aquí acompañándonos. Bien, vamos a ver, Sagitario, a ti se te da muchísimo algo que es la política. ¿Sabes? Tienes un don de hablar. Tienes un don de que a veces, no sé, como que ventas muchos rollos y la gente igual no te entiende, pero lo dices de una manera tan bonita que puede ser tu arma para la próxima semana. Tienes que aprender también en las situaciones adversas, pues ser un poquito político, ser un poquito así, bueno, ok, inhalo, exhalo, y lo que yo no puedo resolver, pues no me preocupo, o sea, dejo que otras personas se ocupen de lo que les toque, los que le corresponde, ok, y aprende a ser así. Digamos que la próxima semana, un poquito de jabón por todo tu cuerpecito y que todo fluya y se te resbale, porque realmente no te queda de otra para la próxima semana, porque no vas a poder cambiar muchas cosas, así que toma una actitud, pues, relajadita y deja que los demás hagan lo que les corresponde, ok. Tu número para ti es un número maestro, un número mágico, el número 7, y tú vibras en una tonalidad perla. Ay, qué bonito, la tonalidad perla. Me gusta para ti, Sagitario, que siempre estás muy conectado con los azules. Pero bueno, vamos a ver qué te dice para ti, Rider. Relájate, por favor, y vamos a ver qué nos indica tus cartas para ti, Sagitario.
filósofo, político, religioso. ¡Wow! O sea, ¿qué tantas cosas tan positivas tienes tú? La próxima semana te indica tu predicción que sí es necesario que tengas una conexión con tu lado espiritual, con tu divinidad, para que puedas ver quiénes son los verdaderos maestros. Recuerda que habrá muchas veces lobos vestidos con piel de oveja y tal vez sea el momento de que tú te si, pongas tus pies en la tierra y puedas definir quién es maestro, quién no, quién le puedo seguir, quién no, porque realmente tú eres muy dadivoso y a veces sí puede ser muy fácil que creas todo lo que se te dice. Al menos la próxima semana, ten mucho cuidado, analiza dos veces las cosas que te digan y principalmente conéctate con tu divinidad, pues que precisamente te va a dar la respuesta, ¿ok, Sagitario? Y no te va a dejar así como que con dudas. No hace falta mucho, sino que escuches a tu corazón. En la noche, antes de dormir, medita, alcanza a tener una conexión especial con tu respiración para que puedas tú mismo, a través del sueño, pues precisamente encontrar las respuestas. Bien, hemos terminado con nuestro primer bloque de predicciones. ¿Y qué les parece si en este momento vamos a otra imagen más que está muy bonita, en la cual, pues precisamente es lo que queremos que sea mente universal, que tengamos como que todos los eslaboncitos para que todos seamos comunidad? De hecho, les invitamos también a que hagan clic a la página de Mente Universal, Amor, Vida y Magia, que bueno, que en un poquito tiempo, desafortunadamente no se le ha brindado la atención que debiera, pero ya tenemos más de 2.300 personas que se han unido a la comunidad de Mente Universal a través de Facebook. Les agradecemos enormemente. No es una página de Ingrid Swami, no es una página de Eros Eden, no es una, o no, es una página en la que todos somos comunidad. A mí no me importa hablar en primera persona, a mí no me importa hablar de Ingrid Swami, a mí me importa hablar de esta comunidad y de este grupo que estamos formando tan hermoso, en lo cual nuestro principal objetivo es precisamente eso, ser hermanos, ayudarnos los unos a los otros, tener un brazo en el cual apoyarnos. Así que por favor, si gustas, únete a la página de Mente Universal, Amor, Vida y Magia, para que esa comunidad crezca, crezca, crezca. Y les agradezco a todas las personas que le han cliqueado el me gusta, porque cómo les agradecemos, caray, cómo les agradecemos que piensen en nosotros. Y bueno, la siguiente imagen. No sé si ya la han puesto, mis niños. Ya está. Ok. La siguiente imagen no es. Entonces no se preocupen. Esa viene más adelante en un ritual que vamos a hacer, en una ceremonia. Pero bueno, de todas maneras, esa, esa. Bueno, también muchas gracias a nuestros productores que están aquí con nosotros. Bueno, ¿qué les cuento? Los niños que los han metido en unos aprietos tremendos, pero bueno, son divinos y aún así de que la Ingrid ya corriendo, como siempre, pues bueno, se están portando divinos. Muchísimas gracias, niños Aranza. Y bueno, ¿qué les parece? Vemos. ¿Perdón? Ay, es que ese nombre es innombrable para mí. No, no se crea. Lalo. Ok, pues bueno, ya se darán cuenta que estamos creando también ya aquí un ambiente muy lindo. Y la otra niña está aquí, ves, y choc, 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 en el chat. Entonces, bueno, aquí la producción de Planeta, súper cálida como siempre. Y nos ha puesto ahora sí la imagen que nosotros necesitamos, que precisamente es lo que queremos, que poco a poco se vaya creando aquí en Mente Universal, que ustedes se puedan comunicar y decir, ¿sabes qué, Ingrid? La verdad, hoy se te zafó un cable y no das una, pueden hacerlo. O sea, y yo no voy a decir, no, como. Por supuesto, estaré de acuerdo porque a veces me va una que otra, pero también que sientan la confianza de que aquí se les va a escuchar y principalmente van a tener un apoyo, porque déjenme decirles algo, y eso va para todos mis amigos que me han agregado en Facebook en los últimos meses, a los cuales les pido una disculpa, porque de repente se ha saturado mi bandeja de entrada hasta con 300 mensajes, 300 y cachito, y aunque yo quisiera, de verdad, de todo corazón, no puedo darle respuesta a todos. Entonces, ¿qué les parece si las dudas que vayan teniendo mejor se conecten los viernes? Precisamente para eso estamos, y pues ahí vamos a dar respuesta a esas duditas que tengan, porque para mí es más fácil que aventarme de verdad a escribir, porque o hago predicción o escribo la respuesta que ustedes me han pedido a través de sus preguntas. Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿ok? Vamos a conectarnos mejor aquí todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, que yo voy a estar aquí, por supuesto, más que encantada de que tengamos esa conexión. Y hasta ahorita me acabo de dar cuenta, Lalo, que no cambiamos el cuadrito de atrás. ¿Verdad? O sea, tenemos un super cuadro. No lo cambiamos. Pero bueno, la próxima semana. La próxima semana. Hasta ahorita me digo, ¡oh! Se quedó el cuadro. A ver si no, nuestros compañeros de Teogonía Universal
¿Sí son así? Sí. A ver si no nos reclaman, porque pues estamos usando su cuadrito, pero bueno, pero como son luz también, van a decir, no, Ingrid, no te preocupes, úsalo. Pero ahorita me di cuenta, pero miren, está muy bonito. Ah, les presento, aquí tenemos a nuestro bosque con nuestro árbol de la sabiduría, todo lindo, que es donde se está quemando nuestro incienso, así todo rico, y hay un aroma súper especial que les invito a que tengan, si pueden, su bosque, porque definitivamente estos arbolitos hermosos, con sus duendecitos, realmente son hermosos, y el día de hoy están precisamente para ambientar este lugar y darle mucha tranquilidad. Tenemos nuestras veladoras, en este caso morado y rojo, porque vamos a hacer una ceremonia muy importante que me han estado pidiendo muchísimo. Esta ceremonia es precisamente para ahuyentar las malas energías. ¿Cuántas veces no, si nos vamos por la vida, ta, tara, 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 y ya nos odian? Así sea por el ta, tara, tara, tara. O sea, desafortunadamente hay personas que viven en inarmonía y todo les parece un poquito feo. Así que, pues, precisamente para eso va a ser esta ceremonia de más. La que vamos a despedir el programa, así que por favor no se pierdan la ceremonia porque va a estar padrísima, padrísima, y yo se los aseguro. Vámonos ahora, ¿qué les parece, chicos? Con el segundo bloque de predicciones, que esto es elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Vámonos rapidísimo con el siguiente bloque. Relájense, por favor. Elemento tierra, iniciaremos contigo, Tauro. Relájate, no me cruces brazos ni piernas y vamos a ver qué es lo que se nos marca para ti, ¿ok? Ok, te habla Osho, Tauro, y son cartas fuertes pero positivas, como siempre. Nos indica para ti el mensaje que tiene Osho para ti, mi queridísimo Tauro, es que es momento de que ya no sigas, por favor, postergando decisiones que tú ya las tienes, o sea, un sí, un no, lo que sea, pero ya lo tienes que decir. No se vale que sigas sufriendo y sufriendo. No, mejor mañana. No, como que en el 2014, cuando las cosas ya no tienen más hacia adelante, cuando ya sabemos que llegamos al tope, sea en lo emocional, en lo laboral, en las dietas, qué sé yo, o sea, todo aquello que nosotros sepamos que ya tenemos que iniciar, por favor, Tauro, ya. No te hagas pato, por favor. Perdón que te lo diga así. Porque ya necesitas ponerte las pilas y no prestar atención a tu lado negativo de que no, pero es que, ¿qué tal si sale todo mal? No, pero ¿qué tal? Por favor, no más. Tú tienes la fuerza suficiente, pues precisamente para alcanzar todas y cada una de tus metas. No nada más son palabras. Hay que recordar que todos tenemos dentro de nosotros una chispa divina. Somos dioses, en pequeña escala, por supuesto, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Pero por favor, Tauro, date cuenta de tu luz porque ya no queremos más cuestiones grises a tu alrededor. Así que aventúrate porque definitivamente tus sueños los puedes alcanzar. Tu número para ti vienes vibrando fuertísimo en un número 6 y en un color rojo, 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 así pasión. Así que por favor, ya no te angusties, Tauro, porque está muy bonito todo. Así que bien, vámonos ahora con Ryder. ¿Qué nos indica para ti? Cosas muy buenas, cambios muy positivos. Está de tu mano la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna nos habla para ti que definitivamente todo aquello que te corresponde por derecho de conciencia, así pa, te llega así, de trancazo, fa, ok, sin que lo esperes. Así que por favor, abre tu energía, abre tus brazos espiritualmente y físicamente también y di, ¿por qué no? Yo me merezco todo lo bueno. Si te estoy diciendo que ya no debes de postergar nada y ahora te digo que precisamente lo que te corresponde por derecho de conciencia va a llegar a ti, pues ¿qué crees? Hazlo, Tauro, no dudes, no dudes de ti principalmente, porque puedes alcanzar muchísimas cosas. Debes de cuidar, si eres mujer, Tauro, tu lado brujito, porque vaya que va a estar muy activo para ti. Ok, vámonos ahora con nuestro siguiente signo, que es Virgo. Relájate, Virgo, no me cruces brazos ni piernas, por favor. Y vamos a ver qué te dice Ocho, qué consejo es el que tiene Ocho para ti. Que estás vibrando muy bien, Virgo. Bueno, vibrabas hasta hace un rato antes de que te abriera el tarot. No, no es cierto. Te han salido cartas un poquito difíciles, un poquito fuertes, pero las cuales nos indica, pues que precisamente tú eres realmente vida, tú eres realmente luz. Tú puedes salir de procesos de oscuridad.
Tal vez en estos días que han pasado las cosas han estado un poquito difíciles. Tal vez incluso de repente has estado a punto de perder la fe. Virgo, no lo hagas. Recuerda que tú eres de verdad todo un guerrero, así que pa'lante, por favor, porque tú puedes. Aquello que ha pasado oscuro, ya, ciérralo. No lo necesitamos ahorita. Estás vivo, estás con vida, así que por favor, no sigas viviendo de eso que es oscuridad. Tú mereces más, así que por favor, etapas tristes ya no más en tu vida. Al menos yo quiero que te des cuenta que todo, todo tiene solución. Tu número para ti es el número 18 y vibras con una tonalidad morada, ¿ok? Abrimos para ti cartas y nos indica precisamente todavía esos temorcitos que están un poquito como que persiguiéndote, Virgo. Te invitaría, por favor, que enciendas una veladora de color morado porque necesitas transmutar la negatividad, necesitas quitarte todo este tipo de situaciones tristes, un poquito depresiones, soledad. Así que semana complicada, Virgo, pero ¿qué crees? Aprendes precisamente de esas experiencias, de esos que aparentemente pueden ser fracasos, ¿qué crees? Se vuelve una experiencia de vida, la cual, de verdad, tú triunfas en ella. Así que por favor, prende una veladora morada, especialmente mañana, en día sábado, para que te ayude la próxima semana, ¿ok, Virgo? Vámonos ahora con nuestro siguiente signo, que es Capricornio. Capricornio, relájate, no me cruces brazos ni piernas. Vamos a ver qué tiene la próxima semana para ti, Capricornio. Bueno, vienes arrasando la próxima semana. Proceso de transformación. Proceso en el cual te das cuenta que precisamente te puedes convertir en esa mariposa enorme, grande, majestuosa, que a pesar de que de repente como la oruguita, ¿no? Te puedes ver envuelta en un chorro de cosas y para dónde me hago, ¿qué voy a hacer? Pues precisamente viene esa transformación. Te das cuenta que tienes alas y que puedes volar y puedes dejar atrás en el piso las tristezas, los dolores, las desilusiones, las lágrimas y ya no más en tu vida. Así que ábrete a esa transformación y principalmente utiliza algo hermoso que de repente los adultos dejamos de disfrutar de la inocencia que podemos encontrar en los niños, la inocencia que podemos encontrar hasta en nosotros mismos, caray. A veces los dolores y las desilusiones de la vida nos hacen que perdamos la fe. No la pierdas, porque realmente vienen cosas muy positivas para ti, Capricornio. El estrés lo sabes manejar muy bien. Tú vibras con un número 13. Y tu color para ti también viene siendo una tonalidad morada. Y aquí en la economía sí nos abarca, Capricornio, que es un proceso en el cual tienes que batallar, batallar, batallar para empezar a cosechar dinero. Pero bueno, ahorita digamos que un poquito de estabilidad, un poquito de estancamiento, tal vez esa palabra. Pero estás trabajando, no te quedas así como que a sufrir y a llorar por la situación. Entonces esto es como que sumamente favorable para ti. Así que por favor, aunque sientas que la economía va a pique, tú vas hacia arriba. Muy bien. Pues bien, hemos terminado con nuestro bloque de predicciones de los primeros dos signos. ¿Y qué les parece si en este momento vamos? ¿A qué vamos a ir, Lalo? Vamos a un corte y regresamos inmediatamente aquí en Mente Universal, Amor, Vida y Magia por Planeta 2013. No te vayas, regresamos. Las afirmaciones positivas son una fuente inmensa de poder personal. Mediante ellas podemos cambiar y mejorar cualquier aspecto de nuestra vida. Cada pensamiento y palabra que pronunciamos es una afirmación. Incluso las conversaciones que sostenemos con nosotros mismos
nuestro diálogo interno, son una cadena de afirmaciones positivas o negativas. Nuestras creencias no son más que patrones habituales de pensamientos aprendidos durante la niñez. Y aunque muchas nos benefician, otras pueden limitar nuestra habilidad para crear las cosas que realmente queremos en la vida. Tenemos que aprender a reprogramar nuestra mente, aprender a pensar y hablar de forma positiva para vencer el hábito arraigado de la negatividad. Lista de deseos materiales y deseos personales con un máximo de 20 para empezar. No olvidemos el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Busquemos la sustancia que es la creadora de todo en el universo. Busquemos que esa sustancia aumente, visualizándola en todas las cosas de tu vida. Siempre en tiempo presente, como si ya lo hubiésemos conseguido, y agradeciendo al universo por nuestros logros. Debemos empezar a construir nuestras afirmaciones. Para que las afirmaciones surtan efecto, deben ser realizadas con una conciencia de prosperidad, es decir, con una base fundamental de que nuestras creencias son de prosperidad. Si afirmamos todo el tiempo, pero con una creencia de escasez, no podremos lograr una vida de prosperidad. En consecuencia, el espíritu para hacer y realizar las afirmaciones diarias es fundamental para ellos. Nuestra conciencia, el creer firmemente que en el mundo hay suficiente para todos. Si afirmamos 100 veces por día, yo tengo prosperidad, pero con una conciencia de que en el mundo no hay suficiente para todos, no lograremos ningún resultado. Por eso, te invito a que cambies tus creencias para poder afirmar asertivamente y con resultados contundentes. Podemos empezar con lo siguiente. Presta atención. Estoy cada vez más magnético al dinero, a la prosperidad y a la abundancia. Mis creencias crean mi realidad. Yo creo en mi prosperidad ilimitada. Me merezco la abundancia. Soy próspero. En mí fluye una corriente inagotable de riqueza. Hablo de éxito y prosperidad. Mis palabras elevan e inspiran a otros. Yo vivo una vida abundante. La riqueza vino para quedarse en mi vida. Todo es perfecto en mi universo. El universo es seguro, abundante y agradable. Acepto la prosperidad y la abundancia en mi vida. Tengo una gran... Ya estamos aquí de regreso en Mente Universal. Rápido, así vámonos con nuestro siguiente bloque de predicciones, ¿ok? Vámonos ahora con nuestro siguiente elemento. Hay que recordar cuál es el siguiente elemento. Niños, ¿cuál es el siguiente elemento? Aire. Aire, exactamente. Les digo que los chicos de producción, hombre, están tremendamente iluminados el día de hoy. Muchas gracias, muchachos. ¿Qué haría sin ellos? Ok, vamos a abrir, por favor, ya, en este instante, para nuestro siguiente signo, que es Géminis. Relájense, por favor, los geminianos. Vámonos. Ay, Géminis, cartas muy bonitas que tiene Osho para ti. Cartas en las cuales nos indica que dejes fluir, así fluir todo lo bonito. Que me quieren apapachar, bueno, que fluya. Que me quieren, bueno, no, o sea, obvio también con ciertos límites, pero deja que fluya la energía bonita principalmente en el amor. Vas a estar una etapa la próxima semana de amor. Entonces, por favor, también aprende a disfrutar lo simple y lo ordinario de la vida, porque a veces ponemos tantos, ay, peros, que nos olvidamos de que precisamente en las pequeñas cosas de la vida podemos encontrar grandes respuestas. Así que, Géminis, simplemente, por favor, deja que fluya, porque Osho nos indica que la próxima semana vas a estar muy lindito, así, muy armónico y padrísimo.
El número que te marca para ti la próxima semana es el 8 y tú vibras con una tonalidad amarilla, así bonito. Dicen que el que amarillo se viste de su belleza confía. Pues yo creo que es tu caso, Géminis, porque vístete de amarillo, especialmente en día lunes, ¿ok? Vámonos ahora, ¿qué nos dice 8 para ti? Ok, rápidamente mandamos un saludo antes de seguir a Manuel, a Manuelito, que pide saludos para su esposa y un consejo que es Acuario y Piscis. Manuelito, se me hace que a ti te conozco, o sea, me late, me vibra que te conozco, porque yo conozco a un Manuel y que es Piscis y a su esposa, entonces perfecto, ahorita te mandaré un consejo especial para ti, Manuelito, muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, aquí también nos habla para ti, Géminis, que momento de trabajo, así que abuso, porque vienen buenos proyectos para ti en lo laboral, así que aprovecha. Ok, deja fluir lo sentimental, pero también vamos a poner y a fijar nuestra atención en lo laboral, porque vienen proyectos especialmente de un hombre que te va a brindar un apoyo muy especial para que te puedas colocar en algo súper positivo. Vámonos ahora con Libra. Relájate, Libra. Así, relájate, inhala, exhala, wow. Y vamos a ver. ¡Ay! Un paréntesis. ¡Feliz cumpleaños, Gerardo Said! Se va a festejar hoy nuestro producer, jefe de sensei, gurú y etcétera. Así todo. Y no soy barbera. ¡Feliz cumpleaños! Ya se va a festejar. Dios me lo bendiga, sensei. ¡Felicidades, ¿verdad, niños? Estas son. No, no. Sí, claro. Para todos los que quieran venir al cumpleaños de Gerardo Said. Nah, hombre, ya le festejamos. Ahí está el pastelito. Pero de verdad, es muy padre. Sí, vengan mañana, planeta. ¿Para qué? ¿Verdad, chicos? Sí, que no se entere, pero para darle una sorpresota. Aquí todos, ya cuando vengan, todos sorpresa, ¿no? Por favor, vengan. Ok, vámonos con Libra. Libra. Ok, no hace falta que te abra Rider, porque Libra nos ha Osho nos ha abierto. Muy padre para ti. Nos habla de que, pues precisamente, hablamos hace rato de las mariposas. Y para ti, Libra, la próxima semana las mariposas van a estar en una conexión bien especial. ¿Por qué? Porque precisamente la mariposa nos representa la eternidad, la libertad, lo hermoso, lo que podemos nosotros llegar a desarrollar en nuestra propia vida, ¿ok? Entonces para ti viene una semana muy positiva y especialmente una semana de reconciliación, una semana en la cual aquellas personas que por X o por Y hay alguna molestia, por favor, no pierdes nada, ir y toc, toc, ¿qué crees? La regué, discúlpame, o sea, no pasa nada. Y al contrario, puedes vivir en una armonía tremenda, así que por favor, empieza a dejar fluir esa hermosa energía que tú tienes, Libra, signo del amor. Así que por favor, cero enemistades, porque la próxima semana es momento de reconciliación que no vas a perder nada. El número con el que tú vibras es el 19 y tu color viene siendo un rosita, así bonito, rosita preciosa, así que pues muchísima suerte para ti, Libra. Vámonos ahora con nuestro siguiente signo para la esposa de Manuelito, que es Acuario. Vamos a ver, relájate, acuariana hermosa, y todos los acuarianos que nos están siguiendo esta tarde o que nos vean en las repeticiones, que acuérdense que pueden ver las repeticiones perfectamente porque las predicciones son para la próxima semana. Pues bueno, ok, va para ti, Acuario. Las cartas nos están indicando que pareciese que la próxima semana vas a estar en un momento en el que digas, ya los problemas a mí no me van a preocupar, no me van a agobiar más de lo debido, porque yo estoy en un momento de la vida que sé las cosas que me sirven, que me funcionan, y sé las cosas que debo de desechar. Así que aplausos para ti, mi querido Acuario, porque esa madurez llega a tu vida y aprendes a darle importancia a lo que verdaderamente la tiene. También nos habla de que debes de tener un poquito de cuidado con finanzas, con economía, y exigir a aquellas personas que no te hayan pagado que te paguen, ¿ok? Porque habrá personas que, pues, si tú en buen plan les hayas prestado el dinero y que crees que no quieren pagar y tienen dinero. Así que, por favor, Acuario, habla y exige lo que te corresponde, porque por algo lo has trabajado, has luchado por ello, entonces ya has dado tiempo, exige, porque viene para ti, pues obviamente, un crecimiento económico, pero tú tienes que hacer algo para que precisamente ya la energía de la abundancia económica no esté peleada contigo. Pero son cartas positivas para ti, mi querido Acuario. Vámonos ahora con nuestro siguiente elemento rápidamente. ¿Qué elemento es, chicos? Agua, sí. Yo tengo un rollo con Lalo. Porque le pregunto y me dice siempre aire. O sea, Lalo. Bueno, no te preocupes, Lalo, ya iremos poco a poco. Y ahora está en todo, ve el papelito. No es cierto, nena. Mira, qué
armonía he creado yo aquí. Todo el tarot salió volando. ¿Ya ven? Tú tienes la culpa de eso. Tengo aquí una numeróloga hermosa que la próxima semana estará con nosotros, o en 15 días, cuando ella tenga tiempo. Porque el día de hoy la agarramos muy ocupada, muy cotizada la nena. Ok. Vámonos ahora con nuestro siguiente elemento, que efectivamente es el agua. Vámonos con Cáncer. Algo pasó con el tarot, chicos. ¿Se dan cuenta que está así como que lo quiero barajar y... Eso es cuando no hay armonía. Así que todos aquellos vampiros energéticos que nos estén viendo y nos estén lanzando mala vibra, hay un sabio decreto. Sabio decreto de mi papá. ¿Qué es? Ahí les va, pero él lo utiliza cuando hay envidiosos, que es carcacha, carcacha. Todo lo que me desees o me digas, se te retacha. Entonces eso es. ¿Cierto o no que es sabio? Sí. Entonces, niños, ¿cómo va? Con agua. No, el decreto. Carcacha, carcacha. Todo lo que me digas se te retacha. Entonces, aquellos vampiros que nos están diciendo, que se incendie el arbolito, que se caiga el cuadro de Teogonía Universal. No, no, porque aquí estamos empezando una nueva etapa en armonía. Así que, carcacha, ¿ok? Recuérdenlo y les va a servir muchísimo. Bien, va para ti, Cáncer. El día que tú te des cuenta que realmente las personas que están alrededor tuyo es porque te aman, te quieren, y bueno, vale, que a veces... bueno, ponemos un tantito. Sí. ¡Ay, gracias, Víctor! Les digo, chicos, que últimamente en lo rojo, los pétalos de rosa traen como que suerte en el amor. No, muchas gracias, Víctor. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que manden mensajes en el chat! Y pues igualmente son correspondidos, lo saben todos ustedes. Bien, estábamos con Cáncer, que el día que tú te des cuenta que eres realmente importante para todas las personas de tu alrededor, ese día vas a vivir relajado, porque Cáncer a veces se te da mucho el drama. O sea, Cáncer, a veces me gustaría decirte, no tomes las cosas tan a pecho, pero es que de verdad, o sea, te enojas, o sea, y lloras y lloras, y eres tan lindo, o sea, tienes tantas cosas tan positivas, te pido por favor que no lo sufras. Disfrútalo, caramba, déjate amar. Porque realmente viene el florecimiento de una meta que tú tienes. Ese florecimiento que nos va a indicar que, pues, especialmente para ti, te va a hacer sentir pleno, satisfecho, especialmente en proyectos económicos que tú quieras realizar, porque en el amor estás más que apapachado, así que solamente date cuenta de ello, mi querido Cáncer. Tú vibras con un número 10. Recuerda que tú eres en todos y tú habitas en todos porque todos te aman. Así que, por favor, cero rollos. Número 10, y tu color para ti viene siendo un color rosita mexicano, como la blusita que hoy traigo, que es la blusa de la suerte. Ya trae como, hasta aquí está rotito, de hecho. Siempre que estreno programa o algo, me pongo esta blusa. ¿Por qué? No sé. Pero realmente me trae una suerte. Y yo ahí, Desi me decía, Ingrid, cámbiate, la verdad, la blusa se ve muy mal. Y yo, déjame usarla, Desi, la blusa de la suerte. Y como ella viene toda guapa, y Lalo también, no entres así, Ingrid, yo no. Las personas sabrán que pues precisamente es la de la suerte. Pero se sacó rápidamente su aguja y empezó a coser el hoyo. No saben lo que les hago padecer a estos niños. Vámonos ahora con nuestro siguiente signo, que es Escorpión. ¡Ay, Escorpión! ¡Oh! ¡Qué miedo los escorpiones! Pero son adorables. Se dice que son los mejores amantes. ¿Qué opinan, chicos? No lo sé. Dicen que porque ninguno es escorpión. O sea, si, pues, ¿quién sabe? ¡Qué groseros! Bueno, dicen, pero también son los enemigos más... ¡Oh! Así como que hay que tener cuidado. De que se entregan, pero cuando los hacemos enojar, aguas, ¿eh? Y pues bueno, Escorpión, pues precisamente... Viene una semana, Escorpión, en la cual de verdad vas a tener que ser un poquito relax con situaciones económicas, porque alguien va a llegar y, oye, Escorpión, pues, ¿qué te parece si cooperas con esto o me prestas o soliciten de ti una ayuda que puedes dar? Es gente súper honesta y que realmente te lo va a agradecer mucho, pero ¿qué crees? Escorpión, vas a estar muy avaro la próxima semana. Sí, cuida tu dinero, pero también aprende a soltar a la gente que puedas apoyar. Tú vibras con un número 3, Escorpión, y por favor, sí, cuida tu economía, pero no al grado de que te vuelvas un avaro, porque habrá gente que necesite de ti y requiera de tu ayuda la próxima semana, así que préstales ayuda, Escorpión, ¿ok? Vámonos ahora con Piscis, rápidamente, que luego Piscis me reclama y dice, dejas muy poquito tiempo para Piscis, y sí, creo que sí la riego, pero aquí los chicos me van a avisar cuando ya lleve un minuto de predicción, me dicen, ya, corta, Ingrid, ya, faltan los otros, ¿vale? Ya, ¿cómo vamos en Piscis? Ok, viene Piscis, los sensibles, los amorosos y los bipolares del zodiaco.
Los pececitos sacan un pesito vacío y otro vacío. Entonces, ay, Dios de los cielos. Pueden ser lo máximo, pero con una palabrita que les llega a la sensibilidad, te mandan, pero así bien lejos. Entonces, aguas con los Piscis. Piscis, todo lo que estás viviendo en este momento de tu vida es para que tú veas resultados a largo plazo. Ok, digamos que estás en busca y en camino de desarrollar, especialmente en el ambiente laboral, tu plenitud. Entonces, no te desesperes si ahorita las cosas no salgan como tú quieras, porque realmente estás en un proceso. Pero nos indica que si tú canalizas tu energía, especialmente hablando de lo laboral, pues realmente te van a poder decir en algún momento maestro de maestros, porque tienes mucho talento. Y especialmente, espérate una sorpresa para el próximo mes. Yo sé que es esta semana, pero viene ahí un movimiento en el aspecto sentimental bastante intenso. Así que si tienes pareja, pórtate bien. Ok, pórtate bien. Y si no, pues disfruta, porque vas a andar de un pegue, Piscis. O sea, de que todo el mundo así de wow, Piscis. Entonces, Piscis, tú no, Lalo, tú eres muy bien portado. Tú no lo harías jamás. Otros Piscis malos, ¿no? Pero a Lalo no se le da como eso. Entonces, plenitud al 100, Piscis. Ya no te preocupes y disfruta las cosas, que vamos, que estás en un proceso de aprendizaje para de realizar precisamente tus metas. Pero la próxima semana viene de sorpresas, así que no te enojes cuando realmente no vale mucho la pena y no te frustres, no te frustres, porque a veces nosotros quisiéramos las cosas como que demasiado rápido y como no se nos dan en el momento que quisiéramos, tendemos a enojarnos y no vale la pena. ¿Vale? Porque realmente vienen cosas súper positivas. Y hemos cerrado ya con nuestro bloque de predicciones, así rápido, segunda temporada, Mente Universal, Planeta 2013, 2013. ¿Nos vamos? ¿Ya? ¿Tan rápido? Ah, ok, vamos a un corte. Este Lalo me espanta, dirán. Ay, bueno, estos muchachos. Vamos a un corte y regresamos con tu ceremonia contra las envidias. Regresamos.
Bien, estamos aquí de regreso en Mente Universal, Amor, Vida y Magia. Muchas gracias en este segundo arranque. Si nos ven en las repeticiones, no olviden contactarnos a través de Facebook, a través de la página de Mente Universal. Y el día de hoy estamos más que contentos, así de hemos regresado, ¿verdad, Esi? Claro. Les presento con mucho gusto, con mucha alegría, a una personita muy especial para mí, que va a estar formando parte del equipo de Mente Universal, obviamente cuando ella pueda, en base a sus ocupaciones y demás. Qué linda, muchas gracias. Inge. Es una gran numeróloga que está aquí con nosotros, entre muchas cosas, como licenciada en Derecho, estudia bailarina también, con una sensibilidad muy especial para las artes, para lo espiritual. Muchísimas gracias, Desi, por estar aquí con nosotros. Qué linda, Ingrid, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues Ingrid me invitó básicamente por lo de la numerología. Y bueno, pues bueno, les transmito esto. La numerología es el conocimiento interno. ¿Para qué? Bueno, pues nos va a dar a conocer a través de nuestra fecha de nacimiento lo que son, cómo vibramos en esta vida, ¿no? Lo que nos va a enseñar el aprendizaje en esta vida, también como los dones, las virtudes. ¿Para qué? Pues para ayudarnos a equilibrar todas esas cosas que a veces de repente nosotros no entendemos nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, nos va a dar a conocer nuestras propias reacciones como personas y también de las personas que nos rodean, de cualquier persona, ¿cómo? A través de la fecha de nacimiento. A través de la fecha de nacimiento puedes saber qué onda con nosotros, o sea, muy especial. Yo tengo que utilizar el tarot, ¿no? Entonces, para ti, con que te den la fecha de nacimiento, ya está. Tú puedes más o menos como que descubrir qué onda con la personalidad, la personalidad, el carácter. Sí, podemos saber la esencia de las personas, el karma que traen en esta vida, el karma, cómo van a trabajar con ese karma, las herramientas que nosotros tenemos de virtudes y dones para poder trabajar en esta vida, ¿no? Porque a veces no entendemos el por qué reaccionamos de ciertas maneras, el por qué la persona que está a tu lado pues también tiene ciertas características. Ajá. Pero bueno, la numerología nos va a ayudar a entender todas esas reacciones, por qué actúan así. ¿Por qué a veces ustedes sienten que a lo mejor da una cara, pero piensa otra? No es que sean pues de doble cara, ¿no? En mal plan. Simplemente es que así es su esencia, su personalidad. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Nena. Se nos acaba el tiempo ya. Y les invitamos a que si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hablar con toda confianza para consultas al teléfono en cabina, que es 4752-2848, para que tengan alguna duda. La próxima semana vamos a estar aquí conectados, entonces con toda confianza pueden escribirnos también al buzón de voz también, ¿verdad, chicos? Y nosotros la próxima semana les daremos respuesta. Todo esto absolutamente gratis entrando a la página de Planeta Trudatata, www.planeta2013.tv. Así que por favor, allá hay un correo de voz, pueden escribirnos, ya sea con Desi que quiera numerología, adelante, ya les puede dar todas las dudas, o de tarot, o lo que ustedes, o lo que quieran ver, ¿verdad? Lo que quieran ver, claro, la carta numerológica les va a ayudar a entender muchas cosas de su vida. Y algo muy especial, Desi, que queremos hacer, anteriormente, hace unos años, estuve yo en algunos programas de televisión, los cuales, con todo el respeto, yo que los amo entrañablemente porque fueron como parte muy interesante y muy importante de mi vida, pues se cobraba por las consultas, por minuto, llamaban, sí. Y pues se les cobraba el minuto. Aquí no, aquí es absolutamente gratis, un regalo de nosotras para ustedes, de corazón, ok, absolutamente gratis, así que si ustedes tienen una duda, pueden llamar con toda confianza a los teléfonos en cabina la próxima semana, porque ahorita se nos ha terminado el tiempo, pueden hacerlo y consultarnos, y en vivo vamos a tener su llamada aquí, así que sientan con la confianza de hablarnos y consultarnos lo que quieran, ¿verdad? Claro, adelante, estamos a sus órdenes. Desi, ¿te unes al equipo de Mente Universal? Sí, claro, me encantaría, Ingrid, es un placer, de veras. Qué linda eres. Yo sí, como por que la invitación. ¿Te unes? Yo estaba pase armonía y pellizcando a Desi. ¿Te unes? Sí, está bien, por supuesto. No, claro, es un honor, Ingrid, qué linda eres. Muchas muy gracias. Linda. Gracias por la invitación. Bienvenida aquí con muchas tu colaboración. Gracias. El público te va a ir conociendo y esa luz gracias. Tan hermosa que tú tienes. Y ya poco a poco nos irá conectando con todos los misterios que tiene esta mujer tan hermosa, que gracias. Se va a unir al equipo de Mente Universal. Y pues, ¿qué te parece si vamos con lo siguiente? ¿Te quedas? Claro, me quedo. Vamos a hacer un ritual, porque el día de hoy abrimos precisamente la segunda temporada de Mente Universal. Esta ceremonia es precisamente para cortar la envidia. ¿Cuántas veces nosotros nos desgastamos en preocuparnos por los demás? Si tienes, si no tienes, si está flaca, si está gorda, si está rica, si es pobre. ¿Cuánta energía nos desgasta sí, en tener esos sentimientos negativos? Pero también a veces
somos, pues, blanco de ese tipo de comentarios, de ese tipo de comentarios maliciosos, de que la gente nos lanza como que su mala vibra. No podemos hacer nada porque cambiarle su criterio, porque al final de cuentas es su punto de vista, ¿correcto? No, pero tiene la libertad de pensar claro. Lo que quiera de nosotros. Lo que vamos a hacer nosotros es un ritual para que todo eso no nos afecte. ¿Ok? Claro. ¿Estás de acuerdo, Bessy? Por supuesto. Bueno, ¿qué te parece si me ayudas pasándome los pétalos de rosa? ¿Necesitan ustedes pétalos de rosa? Va a ser como cocinando con Ingrid y Bessy. Pétalos de rosa, de colores. Van a necesitar un mantito de color morado, ¿ok? Por la transmutación, porque vamos a transmutar toda la envidia, la mala vibra, un no tan maltratado como el que yo traje, uno más bonito, por favor. Nada, no es cierto, lo que ustedes dicen que sea morado. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a quitar su mantito, perdón que esté haciendo batallar mucho a Lalito, perdóname Lalo. Van a poner sus pétalos de rosa, ok, en esta posición así como de círculo. Si ustedes pueden sumar también hojas de laurel, es muy importante. Ahorita el laurel no lo pude conseguir, pero aún así, bueno, les puse a las flores precisamente esencia de laurel para que nos dé precisamente esa vibración, ok. Van a necesitar una veladora morada, ¿dónde estoy? Aquí, ok, una veladora morada. ¿Vale? Y van a hacer lo siguiente, está precisamente sus flores con el laurel y demás, van a cubrir lo que son sus pétalos de rosa, ¿ok? Y van a hacer lo siguiente, van a empezar a rociar, aquí ya tienen sus pétalos, sus hojitas de laurel, y van a empezar a rociar en forma circular, aquí debería de salir más cera, ¿ok? Pero se nos apagó hace ratito, entonces es poquita la cera que está saliendo, ahí va, sí, aquí ya estaba mejor, ¿verdad, Lalo? Pero bueno, creo que no nos da tiempo. En forma circular, ustedes van a hacer el siguiente decreto que va a aparecer ahora sí en pantalla, por favor, que es, lo invisible se hace visible, lo oculto se hace evidente. Que el arcángel Zadkiel, el que transmuta y el que nos protege, aparte las sombras de mí y atraiga la luz a mi alma. Lo repiten en tres ocasiones, para que ustedes puedan ver la verdad de todo aquello que les rodee, a unos pases mágicos precisamente para atraer todo lo positivo. El incienso se nos ha terminado, alcanzamos un poquito todavía. Volvemos a repetir, ahí está en pantalla, lo invisible se hace visible, lo oculto se hace evidente, que el arcángel Zadkiel aparte las sombras de mí y atraiga luz a mi alma. Corto y libero. Corto y libero, corto y libero. Este ritual es para toda la comunidad de Mente Universal, para toda la producción de Mente Universal, para que nos proteja de todo lo negativo y les enviamos luz a aquellas personitas que pensaran y que desearan y que quisieran que este proyecto y esta comunidad parara. ¿Qué creen? No, no va a ser así, porque tenemos todavía mucho, mucho que hacer. Vamos nosotros a guardar precisamente este bultito así, así como esté, y lo vamos a poner en una macetita o lo vamos a poner en un bosque ahí como abandonadito, así, se me cayó. Entonces, ahí lo vamos a dejar y arrancamos esta segunda temporada de Mente Universal. Muchas gracias, Desi. Gracias, Ingrid, qué linda. Ay, hermosa. A todos los que nos acompañan la semana, gracias, Aranza, gracias, Lalo. ¿Y qué les parece si nos despedimos con lo siguiente? Lo he anotado aquí, pero que de verdad quiero que nosotros alcemos la mano en posición de oración y repitamos lo siguiente. Hoy me acompañan personas sanas y prósperas que aplauden nuestro éxito. Hoy me acompañan personas sanas y prósperas que aplauden nuestro éxito. Hoy me acompañan personas sabias y prósperas que aplauden nuestro éxito. Y en este momento nos llenamos de esa energía, de esa fuerza, de ese universo que es todo amor, y decretamos que éxito para Mente Universal y para toda la comunidad, no para nosotros, para toda la comunidad de Mente Universal. Muchísimas gracias, Muchas Desi. Gracias, Ingrid. Que los ángeles estén con ustedes. Se despide ustedes, su amiga y servidora Ingrid Swami, mandándoles besos de luz y deseando que su vida se llene de amor. Namaste. Hasta pronto.
Thank you.